¿Qué tal? Video tutorial número 31 del curso de Angular 4 con Laravel 5. Ya tenemos nuestro formulario para poder añadir nuevas imágenes a la galería activa. Pero lo más normal es que una vez que se envíe el formulario, se redireccione al usuario a una página diferente a la que se encuentra ese formulario. Veamos cómo hacerlo usando router navigate vamos a nuestra aplicación y vamos a abrir el archivo admin image create component ts y modificamos el método create image por esta nueva versión en la que como ves estamos utilizando router navigate indicando la ruta a la que queremos redirigirnos después de que se envíe el formulario tenemos primero que importar router lo incluimos con los otros imports y tenemos también que inyectarlo dentro de nuestro constructor, vamos a incluir aquí también router. Ahí lo vemos. El archivo admin image create component.ts tiene que quedar ahora, como estás viendo en pantalla si quieres puedes eliminar el console log porque no es necesario, pero puede quedar para rastrear la información. Vamos al formulario, cubrimos los datos, pulsamos en crear y observa cómo nos ha redireccionado a la página de las imágenes y como aquí aparece la última imagen que acabamos de enviar ahora veamos ahora cómo podemos añadir reglas de validación al formulario con un enfoque de los que dijimos que se denominaban template driven basado en la plantilla en la template angular ya nos provee con algunas directivas y reglas de validación básicas que podemos usar para validar nuestro formulario de un modo efectivo. Así que vamos en nuestra aplicación a la template en admin image create component HTML, localizamos el form class. Horizontal y le añadimos el atributo no validate. Con este atributo que aplicamos a todo el formulario, estamos indicando que los datos del formulario no deben ser validados por el navegador cuando se pulse en el botón submit. Cuando se envíe, veamos ahora cómo añadir alguna regla de validación a un campo input del formulario. Por ejemplo, aquí tenemos el de la miniatura. Pues después de ng. Model, añadimos thumbnail ngmodel y estas son las reglas de validación required que quiere decir que este campo hay que cubrirlo obligatoriamente y que debe tener un tamaño mínimo de 2. Lo que hacemos es asignar los datos input de este campo a una variable local a la que llamamos thumbnail y angular sabe que este campo es un modelo angular por el uso de ngmodel y ahora para que se muestren los errores tenemos que escribir este código debajo del campo observa cómo estamos utilizando ng-if y comprobamos en primer lugar si la miniatura tiene errores bien required o aquí abajo el número de caracteres y también el thumbnail touché si en un momento hablamos de esto se refiere a uno de los estados que podemos aplicar para llevar a cabo las validaciones el resto es la clase boopstrap que le aplicamos. Observa cómo ahora si volvemos al formulario y pulsamos en la miniatura, al salir, observa cómo al no haber puesto nada, aparece el mensaje de que la miniatura es obligatoria. Del mismo modo, si solo escribimos un carácter, indicará que el mínimo es de dos caracteres. Observa cómo se dispara cuando tocamos en el campo. Esto es justo el estado touché que le aplicamos. Algunos de los validadores más comunes que nos provee ya el framework Angular es required, que significa que el campo no puede estar vacío, minLength y maxLength para determinar el número de caracteres que puede tener un campo y Pattern que es cuando el valor tiene que coincidir con alguna expresión regular. La otra parte que decíamos que íbamos a analizar es donde incluíamos touché. Es lo que se denomina los estados en un formulario Angular. Y Angular ya sabe en cada caso lo que tiene que hacer cuando le aplicamos un estado. Podemos compararlo con lo que siempre se ha llamado eventos en JavaScript. En este caso en concreto, el desencadenante del evento es cuando se toca en el campo del formulario al que se lo aplicamos. Los estados valid-invalid que permite que distintos campos de un formulario puedan aparecer, aquellos que se han cubierto bien como válidos y los que no como inválidos. Otro estado es ng dirty, que en este caso puede dar algún tipo de aviso visual cuando se cambia el contenido que tiene el campo, el control. Aquí vemos explicado de modo rápido los tres que hemos visto. Touché cuando ha sido visitado el campo, dirty cuando ha cambiado y valid cuando los valores que tiene cumplen con los requisitos. A la derecha vemos lo contrario, pristine cuando no se han cambiado los datos, untouched, cuando no se ha tocado en el campo, e Invalid cuando los datos no son válidos. Como siempre, puedes ampliar información en la documentación sobre forms muy completa de Angular, incluso con ejemplos interactivos. Veamos cómo mediante el uso de uno de estos estados. Vamos a ver un pequeño truco que realmente es muy útil. Vamos a usar el estado invalid del que hablamos para que mientras que no se cumplan con los requisitos que se indiquen en el campo, el botón de enviar aparezca deshabilitado. Así que busca el tag del de botón de crear en el que hacemos que aparezca deshabilitado mientras se esté aplicando el estado invalid. Por lo tanto, mientras no se cumplen con los requerimientos que hayamos indicado en los campos del formulario. Volvemos a nuestro formulario y observa cómo ahora de entrada el botón crear aparece deshabilitado porque no cumplimos con el requerimiento. Es simplemente en este campo que tenemos que poner más de dos caracteres. Observa cómo al cumplirse, si fuera más, cuando se cumplieran todos, se habilita de nuevo el botón crear aquí tenemos un par de ejemplos de el uso de estados en los foros angular completamos el formulario con algún pequeño cambio para empezar vamos a hacer que el botón cancelar funcione para lo cual simplemente le añadimos router link a la página a la que queremos que nos dirija y he eh, añadido alguna regla de validación más en los otros campos. Puedes practicar añadiendo las distintas reglas de las que hemos hablado. Con el resultado final que vemos aquí en pantalla, al pulsar ahora en cancelar, nos lleva a la página de admin y al cubrir el formulario tenemos que completar todas las reglas de validación en todos los campos se indica que es required aquí tengo cubiertos tres observa como aparece en el tercero el mensaje de que es obligatorio y el botón de crear sigue deshabilitado cuando escribo aquí algo inmediatamente desaparece el mensaje y ya tenemos la posibilidad de crear la imagen